Ahora sí estamos preparados para escuchar las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí la sede del Consejo Nacional Electoral. En nombre pues de todas las rectoras y los rectores, queremos informarle al pueblo de Venezuela que en virtud pues que ha llegado las 6 de la tarde y todavía siguen venezolanos y venezolanas en las colas de los centros electorales, especialmente de las mesas electorales, el Consejo Nacional Electoral por unanimidad ha decidido prorrogar hasta por 2 horas más este proceso electoral para que los venezolanos y las venezolanas que quieran ejercer su voto lo puedan hacer perfectamente dentro de estas dos horas. Recuerden que pueden irse aún teniendo su cédula vencida, pueden acudir a participar en este proceso histórico del referéndum sobre el Esequibo. La jornada ha marchado hasta este momento perfecto, extraordinariamente bien. El comportamiento de todos y todas los venezolanos ha sido ejemplar, no solamente para nosotros los venezolanos, sino para el mundo entero. Aquí están, nos han acompañado durante el día distintos representantes diplomáticos y representantes de países del mundo que se han sorprendido pues con esta jornada y esta participación masiva que hemos visto nosotros los venezolanos. Por cierto, aquí en este mismo espacio se encuentran representantes de los partidos políticos, de los representantes de organismos internacionales. Le mandamos un saludo y un agradecimiento por estar presente hoy en esta jornada. Entonces, queremos decirle a los que están en pleno ejercicio del voto en este referéndum consultivo que pueden continuar ahí con toda tranquilidad porque el Consejo Nacional Electoral por unanimidad ha dado esta prórroga de 2 horas. Inmediatamente después que culmine, estaremos, Dios mediante, dando respuesta ya de cómo ha sido el comportamiento y algunos datos importantes en relación pues a el referendo consultivo que está esperando, por supuesto, toda Venezuela y también el resto del mundo. Nuevamente Venezuela del mundo, tecnológicamente de punta, con una transparencia que sorprende incluso a muchos de los visitantes que tenemos hoy aquí. Apegado, por supuesto, al hilo constitucional y a la legalidad. Y por supuesto, con lo más importante, con la participación de nuestro querido pueblo venezolano que aún se encuentra en centros electorales. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos dentro de 2 horas o 2 horas y media. Bendiciones para Venezuela. Bien, acabamos de escuchar las palabras del presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso. Ha dicho, se extiende esta jornada electoral por 2 horas más, es decir, se estaría cerrando a las 8 de la noche. Mientras tanto, que existan personas en cola, deben permanecer abiertos los centros de votación. Con esta información, nosotros vamos a despedir el contacto.